estás para comerte, Pedro. Perdón, bueno. Se está haciendo la permanente con ese... Sí, no sé a quién se le ha ocurrido la idea de poner este foco atrás. Pero se me está calentando. Me está quemando la cogotera. A ver si podemos bajar un poco la luz para Pedro, porque aquí, me está dejando, aquí se puede asar un pollo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me está dejando la cabeza con una hogaza recién hecha. Bien. Ah, Pedro. Bueno. Es un gran honor tenerte en nuestro plato. Pedro. Gracias. Lo sé. I know. Yo no sepa. Yo tengo un follón de idiomas ahora mismo con eso del festival. Es que te has internacionalizado muchísimo. Sí, tengo en la cabeza un follón que no sé lo que digo ya. Bien. como en aquella entrevista de la Edad de Oro, ¿verdad, Pedro? Bueno, con Fabio. Con Fabio. Qué grande Fabio. Bien. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Pedro. Gracias. por todo. Por tu obra, por tu carrera. Por el recibimiento que ha tenido tu última... Sujéteme esto, que me molesta. Tu última obra, Extraña Forma de Vida, la crítica ha puesto por las nubes. Por la nube. Y dice que es lo mejor que has hecho últimamente. Hombre, la verdad es que comparada con Los Amantes Pasajeros, pues gana bastante. Es como comparar a Dios con mi hermano Agustín. Un beso, Agustín, desde aquí. Agustín, también. un beso, ahorra. ¿Eh? La verdad es que me ha quedado bonita la película. Bien. Ha quedado redonda. Redonda. Y escúchame una cosa, porque tú eres... ¿De dónde eres tú, Pedro? Yo soy manchego. ¿Manchego de dónde? De... Mira, ahora se me ha ido a mí y a ti también. Yo sí, de Calatrava. De Calatrava. Donde siendo los panes. Tú, ¿eh? Donde los panes que... Y los peces. Que te gustaba a ti mojarlos. Bueno, dime, venga. Bueno, ¿qué digo? ¿Qué recuerdos? Calzada de Calatrava. Calzada de Calatrava. Calatrava. Ya, y entonces, ¿cómo...? De las dos Calatravas, la guapa. La que está... Eso es. De las dos, la que está asfaltada. La que está asfaltada, que por eso es hermana, calzada. Las hermanas Calatrava, la guapa. La guapa, como el dúo y tal. Bueno. ¿Cómo ruedas un western? Western. Una cosa de vaqueros gays siendo tú de Calatrava. Es un western porque hay pistolas, pero al final, pues. Al final es una peli de las mías. Sí. Cuando digo pistolas, me refiero a pistolas, trabucos, cualquier arma. Sí. De todos los tamaños. De todos los tamaños y tipos. Bien. Todas cargadas. Bien. Bueno. Es una pelea al final de las mías, donde hay dos tipos que diciendo que se quieren mucho. Bien. Y que se odian mucho también y que escuchan muchas canciones de Chavela Vargas. ¿En el oeste? En el oeste, sí, el oeste manchego. Bueno, es lo que he hecho toda la vida, pero introducir una variable que es el inglés. Ah, ahora hablan en inglés. Ay, es que pero eso es un cambio. Francés también, ¿no? ¿Eh? Nada. Sí. No sé. ¿Quiere salir en una de sus películas? ¿Cómo la ve? Valeria Ross. ¿Es Candela Peña? No. No. Es Valeria Ross. No, Pedro. ¿Has hecho cine, guapa? ¿Qué va? Dame un cameíto. Anda. Mírala. Otra estrella. Sí, mira, Cristina Pedrocha. Pedro. Ella sí que la conoce. Hombre, esta sí que la conozco porque yo me tomo las uvas con ella todos los años. Claro. Me da suerte. Pedro, que a mí me interesa mucho la noticia de su próxima película, que he leído que es todo muy secreto, pero que también va a ser en inglés y con dos actrices anglosajonas. Sí. O sea, ¿qué nos puedes contar de esto? Pues es cierto todo lo que ha dicho. No me voy a meter mucho más allá porque me venzo. Sí, cuidado. Bueno, es verdad. Son dos actrices anglosajonas, las dos, y tienen mucho prestigio. Se llaman... Victoria April y Marisa Walsh. No las conozco. Victoria pero me quieren April, sonar. Victoria April y Marisa Walsh. Penélope Cross también. Penélope Cross no. Al final no ha podido venir. Al final. Agustín no se ha puesto de acuerdo en el caché. Agustín, últimamente, cuanto mayor se hace, más agarrado. Muy cerrado, Agustín. No. Tenías que ver los catering que hace ahora. Uh-huh. Antes había de todo, ahora ni porras trae. Nada, ¿Cómo zapeando? Sí. Sí, es que al principio, nos traían la comida en bandeja. ¿Se acuerda usted? Sí. Y ahora, cuando viene un invitado, ponen jamón y cierran por fuera con llave. Hoy los invitados, no los llevan, ahora los traen por teléfono. Bueno, entonces dice que va a intentar colocarle este proyecto a los americanos. En inglés es para ver si cuela con los americanos, porque ya te digo, porque al final de inglés, papá. ¿No? Ah, que tú no habla. Usted no habla inglés. Sí, me defiendo.
me defiendo, pero la verdad es que me sé los cuatro santos de rigor y poco más. Eso es. ¿Cómo eran? San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Y San, bueno, no vamos a empezar aquí con la detalles. Entonces, al menos, ¿podrá contarnos el argumento de, bueno, de su película? Bueno, eso sí, porque he estado tiempo pensando en ella para que me quede redonda. Perdón, ¿podría decirle antes a quién? A Loles, que deje el catering, que se está comiendo el jamón. Loles, de... siempre igual. Sí, es que es lo de... ¡Loles, deja el catering! ¡Loles, deja a Rosy! Mírala, se parecen... ¡Que no le comas el pie a Rosy! Parecen dos llenas comiéndose un ñu. Bueno, no me importa, las actrices, aquí lo importante es el guión. El guión, vamos al proyecto. Bueno, es una película que está ambientada en los años 80. Es la historia de... ¡Qué sorpresa! De Jacinta y Ampar. Ampar, que son dos guardias civiles transexuales que se cambian de sexo porque su sueño es hacer, pues, un número de baile en el Folies Bergère. Con Norma Duval, que está actuando... Sí, la han contratado para esta temporada de París. Bueno. El problema cuando llegan Vamos allí... Vamos al núcleo. Sí, el problema cuando llegan allí a París a cumplir su sueño es que la humedad de París, con el Sena a sus pies, pues les provoca unos juanetes terribles que no les dejan bailar. No, vaya drama. Cojean a todas horas. Bueno, eso, y también que a Jacinta los pies le huelen más que la cama de un oso. Y, claro, eso a Norma, ese hedor, esa peste, sí, le provoca unas arcadas antes de actuar. Así. A Norma Duval. Sí, así, agravadas con su tono de voz. Claro. Pues normalmente sería... A ser Norma, que tiene la voz un poco más... Entonces le dan arcadas antes de actuar, así que las echa de la compañía, bueno, como es normal. Como hice yo con Victoria Abril, la última vez. Bueno. Ahí termina el sueño de ser vedetes y deciden hacerse monjas benedictinas. Que allí ya, pues, el problema de los juanetes pues ya no tiene tanta importancia, porque pues, pasar por el claustro, hacer magdalenas. Bueno, su vida en el convento es muy tranquila, pues se dedican a eso, a hacer encurtidos. Encurtidos también. Sí, berenjenas. De Almagro, claro. De Almagro. Uh-huh. Y tiene mucho éxito con los altramuces chochos. Los altramuces chochos, vale. Benedictinos. Hacen unos altramuces chochos riquísimos. Ya pelados. Es que eso es empezar y no parar. Sí. Y con el agua hacen luego un brebaje de Dios. Dios. Bueno, de hecho, debido al éxito, les invitan a ir a un festival gastronómico solidario en Nueva York. Allí, en la semana del mes. Y que está organizado por José Andrés. ¿Qué dices? José Andrés, muy solidario. Allí triunfan. ¿Sí? Triunfan, pero allí en Nueva York, Amparo, ¿qué pasa? Que se da cuenta de que ha estado enamorado toda la vida de Jacinta. Yeah. Ahí empieza el lío. Amigo. Y le pide matrimonio en lo alto del Empire State. Anda. Hombre, qué bonito. ¿Qué pasa? Que a Jacinta, pues al principio... Es larga, ¿eh? Sí. La estoy resumiendo. Bien. A Jacinta al principio, pues, dice que no. Y dice, sí, Amparo. Amparo. Te ha fumado un porro, Amparo. ¿Y por qué? Porque se ha enrollado con un estibador del puerto. De Nueva York. En el Hudson. En Nueva York. Pero bueno, cuando descubre que el estibador es en realidad Norma Duval. Pero con un gorro de lana. Que es verdad que por la voz no, claro, no destacaba. Come on. Norma Duval, con un gorrito de lana, pues, joder, la abandona. Como, así como el cuñado de Rocky. Igual que Polly. ¿Cómo se ponía Polly, eh? Madre mía. Iba como la greca. Bueno. Bien. Al final, pues la abandona. ¿Quién a quién? A Norma Duval. La abandona. Era el estibador con el que estaba liado. Okay. Ok. Pero la abandona. ¿Por qué? Porque al darse cuenta que Norma Duval dijo: esta me puteó mucho en París. Vaya. En París me la hizo pasar muy mal. ¿Y entonces qué hace? Vuelve con Amparo. Ya. Vuelve con Amparo. Sí. Se casan. Bien. Por lo civil. Claro. Por lo que sea, la iglesia no, sí, quiso. No quiso. Entonces no se quiso casan y ahí se van a vivir a Portugalete. Vizcaya. Cerca de Bilbao. Muy bien. A comer sardinas. Pues allí hay mucha humedad también. Espera, que no acaba la cosa. Allí deciden adoptar a 6 niños. De cuarto de la ESO.
Ah, pero tenían que ser los 6 que más asignaturas hubiesen suspendido en todo Euskadi. Bien. O sea, lo peor, los que bien. Le bajaba la media para el índice PISA. Sí. Estos 6 fuera. Okay. Y se los llevan. Y así acaba la película, la voy a llamar Madres Paralelos. Que en inglés es Mother for Dummies. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. ¡Qué exitazo! Estoy más delgado. Sí, estás. Estás en tu mejor momento, Agustín, Pedro. Que nos ha quitado el catering. Claro. No, y lo que traen se lo comen Rosy y Loles, porque mira cómo es, están empezando ya a comerle los pies a Santos. Nos hemos comido medio programa con la verdad tontería. Que sí, bueno. Pues este ratito hemos estado muy bien. Pues muchas gracias, Pedro, por venir a hablarnos de su próxima película. Y mucha suerte. Adiós, guapo. ¡Pedro Almodóvar! Hasta luego. Sí. A Fabio. Lore, de su parte. Esto es suyo. Gracias. Bien. Pues nada.